Pueden tomar su lugar. Queremos darle la bienvenida a la Iglesia Union Church de Guatemala. Si yo tuviera un buen marcador, me dibujaría una gran sonrisa aquí en mi mascarilla para que supieran que estoy alabando al Señor. Vamos a iniciar el servicio con una oración. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos venir a tu casa, adorarte, adorarte a través de los cantos, adorarte a través de la palabra y también, Señor, teniendo comunión unos con otros. Anhelamos, Señor, ese tiempo en el que todos nos podamos reunir libremente, sin mascarillas, sin distanciamientos, y clamamos a ti, Señor, para que hagas esto posible, para que podamos seguir glorificándote a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos algunos anuncios para ustedes. Continuamos teniendo algunos espacios disponibles para las flores del altar que están justo atrás mío. Si usted quisiera donar flores para un domingo en específico, por favor, contáctese con Cintia, que es nuestra secretaria de la iglesia. Ella está aquí el día de hoy, o puede contactarla a través de correo o la página web. A través de nuestro banco de alimentos, viajamos a la aldea Casillas en Santa Rosa para entregar molinos de maíz. No sé qué es un molino de maíz realmente, pero estoy seguro que alguien me va a ayudar y me va a explicar qué es un molino de maíz. Todavía no estoy tan chapinizado. Casi, casi. Me están educando un poquito, pero entregaron entonces molinos de maíz que necesitaban caminar casi 40 millas al día para poder moler maíz y poder alimentarse a sí mismo. Así que si usted tiene alguna vez la oportunidad de ver esos molinos de maíz, cómo lo hacen, hágalo. Es muy interesante. Pudimos hacer esto gracias a su generosidad, así que les animamos para que continúen apoyando este ministerio que está llevando bendición a muchas familias en nuestro país. Ahora lo que haremos es tener nuestra lectura bíblica. Las palabras van a aparecer detrás de mí. Yo voy a empezar y luego usted va a continuar hasta el final. Así que algunas veces la gente se para esta parte. Yo creo que permite tener también más aire en los pulmones para que podamos leer mejor. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y todos juntos, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y creo que vamos a cantar el siguiente canto, que es Señor, te necesito. Alabemos al Señor.
¿Pueden tomar su lugar? Una de las cosas que hacíamos en la iglesia de donde venimos es que teníamos un líder de alabanza, y lo que hacía a veces con himnos así es que daría un poquito de contexto acerca del himno. Así que también, si hay alguien aquí interesado en compartir un poquito más acerca de este himno de forma corta, pues sería genial. A mí me gustaba mucho. Solo pues pensé que pues somos familia y podemos hacer esto, ¿no? Muy bien, vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia. Te agradecemos por las muchas cosas que nos das. Tenemos el sol, la lluvia, también las flores. Señor, vemos tu mano que ayuda a todo a crecer. Y nos hace maravillarnos, Señor, y entrar en gozo y alabanza por todo lo que tú creas por nosotros. Señor, sabemos que tenemos que trabajar duro para nuestra comida. Sin embargo, Señor, tú provees para nosotros y anhelamos el día donde podamos estar en el cielo, donde podamos disfrutar el río de vida que fluye desde tu trono y podamos, Señor, disfrutar del árbol de la vida que florece siempre, que da fruto todos los meses. Señor, esperamos la venida de tu Hijo Jesucristo, que a pesar de que ahora estamos acá, podamos, Señor, ministrar a otras personas, a los que nos rodean, que podamos, Señor, buscar oportunidades para poder compartir el amor de Cristo a aquellos que todavía no te conocen, aquellos que necesitan amor. Danos, Señor, ese don de compartir con otros. Ayúdanos, Señor, con otras personas, por la muerte de Tom Freeman, por Jorge Hastang y Lee. Yo trabajé con ellos, Señor, y realmente es tan difícil escuchar que Jorge está de vuelta en el hospital. Así que oramos también por José Luis y su familia, por el fallecimiento de su sobrino. Y, Señor, sabemos que es difícil cuando experimentamos pérdidas así que oramos, Señor, para que tú puedas tener una presencia tangible, Señor, en estos tiempos difíciles de necesidad. Y te pedimos, Señor, que tú nos permitas ser tus manos, tu voz, para que demos gracias, Señor. Oramos, Señor, por el ministerio, los ministerios de la iglesia. Te agradecemos, Señor, por cada persona que está interesado y pendiente, Señor, de que todo se haga, que los niños reciban sus clases, que los edificios reciban su mantenimiento, Señor, a pesar de todas las pruebas y tribulaciones de los ministerios. Señor, te damos gracias por poder venir ante tu casa y simplemente celebrar juntos las cosas que tú estás haciendo en este mundo a través de ti. Así que te pedimos que nos bendigas y que puedas, Señor, bendecirnos como lo has hecho en el pasado. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar el Padre Nuestro que va a estar atrás de mí. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora invitamos al pastor Ralph Porter y contestar a la pregunta, ¿para qué tenemos la ley? Qué bueno es estar de vuelta con ustedes esta mañana.
Tuvimos unas muy buenas semanas con nuestra familia. Nuestra nieta se graduó de la universidad, así que celebramos como familia y fue un tiempo muy bueno, una oportunidad para estar en familia y estamos tan agradecidos de que pudimos estar ahí, pero también estamos agradecidos de poder regresar y continuar sirviendo al Señor junto con ustedes. Así que han sido unas muy buenas 2 semanas, pero también estamos agradecidos de estar de vuelta para que podamos servir al Señor juntos. Continuamos el servicio, el estudio que empezamos acerca del libro de Gálatas. Vamos a retomarlo el día de hoy. Y una de las cosas que yo he aprendido durante los últimos años es que yo ya no puedo funcionar bien sin mi computadora. Si mi computadora no funciona, yo estoy frito. Y es sorprendente para mí porque cuando yo vine, pues, con mi esposa la primera vez, la computadora no era ni siquiera una opción, mucho menos un estándar para vivir. Y hoy lo es. Pero hemos aprendido de que prácticamente todo lo que hacemos ahora está centrado en la computadora. Y cuando ya no la tengo pues disponible conmigo, entonces me meto en problemas. Sin embargo, uno tiene que saber mucho acerca de las computadoras para darnos cuenta de que la computadora es una computadora, pues, algo torpe. Porque no sabe nada. Y de hecho, cree cualquier cosa que nosotros le digamos. Por ejemplo, si la programa y dice, bueno, gato es igual a perro, entonces la computadora lo cree. La computadora cree aquello que le ingresa. Lo graba y se queda ahí hasta que lo elimine usted. O hasta que pues le enseñe algo diferente. O como pues nos hemos dado cuenta, a menos de que el disco duro truene. Y después ya no recuerda nada. Y nuestras mentes, al igual que una computadora, nos enseñan algo por un buen tiempo, aun si eso no es cierto. Y lo creemos. Hasta que eliminamos la memoria. Y grabamos la verdad. Metemos ideas en nuestra mente que son difíciles de sacar. A veces, pues, entra un pensamiento en mi mente y me gustaría simplemente, pues, venir y agarrar todas las mentes de la gente, eliminar lo que está dentro y, pues, reemplazarlo con datos, con información que esté basada en la palabra de Dios. Y Pablo está lidiando con un tipo de problema similar. Según lo relata el libro de Gálatas, la gente está llenando sus mentes con conceptos que no son ciertos. Y está lidiando con esto y trata acerca de ese tema en el libro de Gálatas, capítulo 3. Así que queremos eliminar algunas ideas que están en nuestra mente y ver qué es lo que dice Dios. Pablo quiere que entendamos los conceptos bíblicos acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Él quiere eliminar, borrar ese libro de reglas, eliminar ese pensamiento de desempeño que nos dice que tenemos que ser suficientemente buenos para agradar a Dios. Y Él quiere que nos preguntemos a nosotros mismos una pregunta bastante lógica que Él pues ha hecho varias veces en el libro. Que dice, sí, lo que Pablo nos está enseñando es cierto. Sí, la ley no fue dada sino hasta 400 años después de que Dios hizo esas promesas a Abraham. Sí, como Pablo dice, las reglas no se pueden agregar para cambiar las promesas del Señor. Sí, la bendición no viene por vivir por medio de las reglas o por medio de la ley. Entonces, ¿qué beneficio tiene la ley?
Bueno, Pablo responde a esta pregunta y la encontramos resumida en el versículo 19 y dice de que fue añadida por causa de las transgresiones. Entonces, hay dos formas en las que podemos entender este concepto, donde dice que fue añadida por causa de las transgresiones. Una de ellas es que, pues, bueno, ambas son ciertas. Así que es muy posible de que Pablo quería que entendiéramos ambas. Primero, la primera interpretación posible ante esa declaración es que la ley le enseña al pueblo de Dios cómo debe de vivir en medio de un mundo pagano que está dirigiéndose a una dirección completamente opuesta a la nuestra. Es decir, cómo Dios desea que seamos diferentes al mundo que nos rodea, ya que estamos viviendo en un mundo que está caracterizado por el pecado. Dios le dio a su pueblo un estándar por el cual podemos vivir. Y nos dicen, bueno, ustedes sean santos, porque yo soy santo. Nuestra vida debe ser diferente de la del mundo, que está caracterizada por el pecado, transgresión e incredulidad. La segunda interpretación posible, que también es cierta, es que la ley fue dada para poder revelar nuestro pecado. Así que al enfrentar el estándar de Dios, nos damos cuenta de que nadie puede decir que es bueno. Ninguno de nosotros da realmente la talla. Y cuando vemos el estándar establecido en la ley, nos damos cuenta de que no cumplimos aquello que Dios establece que debe de ser las características de su pueblo. Entonces vemos en la palabra de Dios, en Gálatas 3, nos cuenta acerca de tres debilidades que encontramos en la ley. La primera es que la ley es temporal. Versículo 19 dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Así que la ley solo es hasta que algo mejor viniera, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa, es decir, la semilla que es Jesús. Cuando viniera esa semilla, entonces nos dice, entonces la ley ya no es necesaria. Fue dada hasta que viniera la descendencia. Una segunda debilidad de la ley es que esta ley fue dada a través de un mediador. Versículo 19 continúa y dice, la ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es solo uno. Así que Pablo quiere que entendamos de que la promesa fue directamente dada por Dios. Dios le habló directamente a Abraham y le hizo una promesa, representándose a sí mismo. Así que no hubo realmente ninguna otra parte involucrada en ese diálogo. Dios hizo una promesa. La ley fue dada por mediadores. Así que tenemos una fuente directa para la promesa comparada a una fuente secundaria que encontramos en la ley. Por lo tanto, la conclusión es de que la promesa es mejor que la ley. La promesa de Dios no tiene mediador. Es una promesa unilateral. No depende de nadie más. Dios la da. Él mismo la da. Él habla. Él hace una promesa. Punto. Dios garantiza los resultados y nadie más es necesario en ese proceso. Una tercera debilidad de la ley se revela en el versículo 21 y es que la ley
nunca puede dar vida. Versículo 21 dice, si eso es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la ley nunca tuvo el propósito de dar vida ni de justificar, porque si la ley pudiera justificar y dar vida, entonces Cristo Jesús no hubiera tenido que morir. Tampoco Dios hubiera tenido que dar salvación por gracia. Así que la ley nos muestra que necesitamos una salvación que está basada en gracia, porque nunca lo lograremos a través de la ley. Ahora bien, estas tres debilidades que encontramos en la ley también nos presentan tres verdades acerca de la ley, que vemos en los versículos 21 y 22. La primera, pues, es como el otro lado de la moneda de la tercera debilidad de la ley. Y es la verdad de que ninguna ley ha sido capaz de dar vida. Así que la ley demuestra nuestra necesidad de control, demuestra nuestras fallas, demuestra que lo que necesitamos es salvación por medio de la fe y que la ley no puede dar vida. Eso es lo que nos dice el versículo 21. Y en el versículo 22 inicia diciéndonos una segunda verdad acerca de la ley, y es que la ley, la Escritura, nos declara a todos pecadores. Dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Así que si nuestra seguridad viene de cuán bien nos desempeñamos, pues estamos en problemas, porque nunca lo lograremos. Nosotros estamos seguros, no porque seamos suficientemente buenos para que Dios nos acepte. Estamos seguros porque estamos en Cristo. Y esa es la base de nuestra esperanza. La tercera verdad acerca de la ley es que las promesas de Dios son dadas a pecadores que confían en Cristo Jesús. Versículo 22 dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. No dice aquellos que no han pecado, sino aquellos que creen. La ley no reemplaza las promesas de Dios. Tampoco hace ajustes a la promesa. Es dada de manera temporal para poder guiarnos a confiar en Cristo Jesús. Y el resto de esta sección que queremos ver el día de hoy, desde el versículo 22 hasta el versículo 11 del capítulo 4, bueno, de hecho solo vamos a ir hasta el 7 el día de hoy, presenta el concepto romano de la adopción. Y podemos leer estos versículos y perder ese punto porque no entendemos la ilustración de que cada persona a la cual Pablo pues le dirige esta carta entendía muy bien. Así que necesitamos nosotros tener una pequeña lección acerca de qué es realmente una adopción romana para que, pues, esto también tenga significado para nosotros al leerlo. Y es que un hijo, en la cultura romana, un hijo, pues, era heredero de las posesiones de su padre. Sin embargo, legalmente, era un hijo. No importa, pues, su edad. Es un hijo, un menor, hasta que el papá lo declara ser un hijo adulto.
Así que el proceso concluye en una ceremonia especial donde el papá hace una declaración ante un juez y declara ser, declara que su hijo ya es un adulto. Así que el papá es el que determina cuál es el momento adecuado y él hace una declaración pública de que su hijo es ahora un adulto, es ahora maduro, es ahora más que simplemente un heredero. Él es ahora el dueño de la herencia. Así que esta herencia se le llamaba la adopción. El padre reconoce de que su hijo ya es alguien maduro, con privilegios. Y por lo tanto, él cambia su vestidura. Él cambia la toga de su hijo y le pone una toga de adulto, de hombre. Hasta entonces, el hijo es supervisado por un guardián o por un pedagogo. Y también a veces esta palabra pues nos genera confusión porque la mayoría de nosotros pues conocemos un poquito acerca de pedagogía. Pero nuestro concepto de pedagogía es como de un maestro que pues da clases, enseña. Pero esa no era la importancia de la palabra y en su día tampoco era la función de un pedagogo. El pedagogo, literalmente, es una palabra compuesta que significa guiar a un niño. Así que el pedagogo dirige a un niño. No es un maestro, ni siquiera es un tutor. Él dirige, guía al niño. Guía al niño a la escuela. Y lo guía, de hecho, hacia el maestro. Y él lo protege del peligro. Lo ayuda a aprender a cómo enfrentar la vida, enseñándole las habilidades de que él necesita. Así que la función principal del pedagogo era de proteger al niño, protegerlo y prepararlo para la adopción. Así que esto, este era el propósito de la ley. Así que al estar pensando acerca de este pasaje esta mañana o esta semana, pues recordé de un libro de mi amigo, que pues mi amigo ahora está en la presencia del Señor, pero él habla acerca de los tres pasos por los cuales pasa un hijo para desarrollar más carácter. El desarrollo ético de un niño. Dice que pues cuando un niño está creciendo, entonces empieza a aprender acerca de la ética a través de recompensas y castigos. Él aprende de que si hace algunas cosas malas, se experimentará alguna especie de dolor. Pues antes utilizábamos la disciplina física. No voy a entrar en esa discusión, pero ahí es pues donde entraban la disciplina física. Pero si había algo positivo, entonces el niño recibía algo bueno, un premio. Así que a través de los premios y de los castigos, los niños aprendían la ética. Pero a medida de que el niño crecía, entonces el niño aprendía a seguir las reglas, aprender ciertas reglas, por ejemplo, a no robar. Y dependiendo pues de su hogar, también aprendía a no salir corriendo a la calle o a no decir una mentira o a no pegarle al hermanito. Aprendían acerca de las reglas. Y es bastante triste cuando crecemos y pues nos convertimos en adultos. Recuerdo, pues una persona decía, mire, solo dígame cuáles son las normas y yo las haré. Pero ese era su estándar, ¿verdad? Él quería solamente saber cuáles eran las reglas y
y saberlas, hacerlas. Así que cuando los niños empiezan a crecer, tienen un entendimiento acerca de lo bueno y lo malo, y como adultos nos llevan a decir, bueno, yo haré esto porque te amo. Yo haré esto porque amo a Dios y Dios quiere que haga esto. Yo haré aquello que considero es correcto porque quiero hacer aquello que es correcto. No porque alguien me da una regla, sino porque yo quiero agradar a Dios o quiero agradar a mi esposa. O no sé, mi empleador o quien sea que queramos pues agradar. Así que ya no se trata acerca de castigos o dolor ni premios. Tampoco se trata de un montón de reglas, sino se convierte y se trata acerca de nosotros motivados por amor a esa persona que queremos agradar. Y pues ese es el proceso a través del cual el pedagogo pues guiaba al niño de la fase de premios y castigos hasta el punto en el que lo llevaba pues a poder vivir solo con bases éticas que se habían convertido en parte de la vida de ese niño. Así que en la vida de un hijo o de un niño, el vivir por las reglas pues es lo normal y él está bajo supervisión, él vive por medio de seguir reglas. Pero en la vida adulta, en una vida adulta, en nuestra vida con Cristo Jesús, vivimos por medio de la fe y buscamos agradarlo por nuestro amor a él, por ese sentido de responsabilidad por aquello que Él ha hecho por nosotros y respondemos según lo que creemos es correcto para agradarlo a Él. Sin embargo, los judaizantes decían que para recibir las recompensas del Señor, entonces teníamos que seguir las reglas. Pero Pablo dice que las reglas se interponen entre Dios y nosotros porque no nos ayudan a obtener las bendiciones de Dios. La ley nos protege hasta que crecemos. Así que basados en ese concepto que acabamos de hablar acerca del pedagogo, aquí Pablo nos da 7 lecciones acerca de la ley y acerca de la vida cristiana basada en esa costumbre de la adopción. La primera lección que nos da es que la ley nos da como una custodia hasta que nos convirtamos en personas maduras. Versículo 23 dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que los romanos realmente no mostraban o no mostraban mucha diferencia entre los esclavos y los menores, porque la ley los protegía, los mantenía presos o encerrados hasta que lograran madurez. Luego nos dice que la ley funciona como un pedagogo, como una guía de vida para protegernos y para prepararnos para la vida como adultos maduros. Versículo 24 dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que hemos llegado a la fe, ya no estamos sujetos al guía. Porque ahora ya somos adultos, ya somos maduros. Así que las reglas no nos pueden hacer maduros, no nos pueden hacer madurar. La ley nos protege hasta que seamos maduros y entonces no necesitamos esa guía. Ya no necesitaremos un libro de reglas porque andamos por medio de la fe. La tercera lección que aprendemos de este ejemplo es que la ley es para los niños, pero la fe es para la gente madura. Versículo 26 y 27.
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Podríamos tomarnos toda la mañana para hablar acerca de este pasaje, pero quiero resumirlo en unas simples ideas. Vivir siguiendo las reglas es para la gente inmadura, no para los adultos. La gente madura ya no tiene que hacer uso de una lista de reglas. Y aquí mencionan el tema del bautismo. Y yo creo que esto puede haber tenido como dos propósitos. Y creo que pueden funcionar ambos. Pero lo voy a conectar esta mañana a comparar el bautismo con la ceremonia de adultez en la que se declara a un niño adulto. La adopción es un acto público en el que el padre declara a su hijo como un adulto que ya no necesita un pedagogo o un guía. Así que la gente que se identifica públicamente con Cristo, pues Pablo dice varias veces que la gente que se identifica con Cristo Jesús, entonces cambia su vestidura. Están entonces ahora vestidos con la justicia de Cristo Jesús y ahora actúan como adultos, como hijos de Dios. La cuarta lección, que están en los versículos 28 y 29, y es que la ley hacía distinciones que la fe no hace. Miren en lo que dice en el versículo 28 y 29. Tenemos que entender realmente estos versículos en el contexto de lo que está hablando acá, porque de forma tan fácil intentamos aplicarlos de tantas otras maneras. Pero aquí Pablo tiene una idea específica. Versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así que la ley hacía distinciones. Hay una distinción entre judíos y griegos. Y había una distinción entre libres y esclavos. Había una distinción entre hombres y mujeres. Y se mostraba de manera visible en un concepto que era una oración de los hombres judíos, en las que oraban, Señor, te agradezco porque no me hiciste griego, o no me hiciste esclavo, o no me hiciste mujer. Esa era su oración, porque la ley hacía esa distinción y la bendición de Dios se derramaba sobre los judíos libres y especialmente a los hombres. Así que confiar en Cristo Jesús nos hace uno en Jesús. No significa que no haya diferencia en funciones o en roles, porque sí las hay, pero en cuanto a nuestra presencia ante el Señor, judíos y griegos, esclavos, libres, hombres y mujeres, somos uno en Cristo Jesús y todos recibimos las bendiciones de Dios. Así que podemos agradecerle las bendiciones del Señor, no importa en qué categoría estemos, porque no son de importancia. Cuando pensamos y reflexionamos de que las promesas son para su pueblo y ahora somos hijos adultos que recibimos las bendiciones de Dios. Así que en Cristo todos nos convertimos en hijos adultos de Dios. Todos nos convertimos en sus herederos. La próxima lección la encontramos en el siguiente capítulo. Dice que la ley nunca producirá hijos libres. Capítulo 4, versículo 1. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo.
Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pablo utiliza esta declaración muchas veces en su carta para hablar acerca de los principios de este mundo. Y ese principio es, mire, usted puede hacerlo solo. Ese es el principio principal que la gente sigue. Mire, esfuércese un poquito más. Mire, ay, realmente, esfuércese. Porque al mundo no le gusta escuchar un mensaje que dice, mire, estamos perdidos, no podemos hacerlo. Así que antes estábamos en esclavitud, intentando hacer las cosas solos y nunca lográndolo. Así que cuando uno es un menor, no hay realmente una diferencia grande entre un niño y un esclavo, porque las personas que son pues menores no disfrutan los privilegios de ser herederos, a pesar de ser dueño de todo, porque está como en esclavitud. Así que sin Jesús estamos bajo la esclavitud de las reglas que dominan la forma de pensar del mundo. Mire, aguante un poquito más, esfuércese. Pero hasta que entendamos de que no podemos hacer eso, entonces seremos esclavos a esas reglas. Y esto no genera libertad, no genera satisfacción. La ley genera esclavitud, pero la fe nos lleva a la libertad. La siguiente lección que tenemos es que la evidencia de la adopción como hijos maduros viene por la obra de Jesucristo y no por la ley. Versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Así que el Padre decide cuándo su hijo es declarado como un adulto. Y también Dios nos da la posibilidad de pasar de ser niños a adultos. Y lo logramos a través de la redención, a través de Cristo Jesús, el cual pagó todo. Finalmente, la séptima lección es que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas produce la relación de padre e hijo, y nos hace sus herederos. Capítulo 4, versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. La bendición de Dios nunca viene por obedecer reglas. La bendición de Dios viene de la obra de Cristo Jesús en nosotros, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por el andar por medio de la fe. En otras palabras, la bendición de Dios viene de la obra de Dios en nuestras vidas, no por nuestro desempeño. Así que podemos resumir esto que Pablo nos ha estado diciendo en dos ideas, y es que solo disfrutaremos de verdadera libertad cuando reconozcamos las limitaciones de la ley. No puede darnos bendición ni comunión. Nunca fue diseñada para esto y no funciona así. Y segundo, disfrutamos verdadera libertad cuando nos damos cuenta de que Dios nos provee todo lo que necesitamos por medio de la fe, al confiar en Cristo Jesús. Así que intentar ser mejor, esto genera frustración, falla,
utilizando de hecho la ilustración que estamos utilizando, pues genera un berrinche porque no lo logramos. Pero las buenas noticias es que no tenemos que desempeñarnos de cierta forma. Venimos al Señor a través de nuestra fe en Cristo Jesús, no por nuestro desempeño. La mayor parte de nosotros nos damos cuenta de que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nunca seremos suficientemente buenos para ganarnos la vida eterna. La mayoría de nosotros sabemos esto. Pero realmente nos damos cuenta de que no podemos ser suficientemente buenos. Nuestra relación con Dios está basada en la fe. Aún ahora, está basada en eso que Cristo hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos. Y al confiar en Él, recibimos vida eterna. Al confiar en Él, Dios nos adopta. Nos convertimos en hijos adultos, herederos de sus promesas y de sus bendiciones, al andar por medio de la fe. Dios nos declara sus hijos libres y maduros, para que ahora podamos disfrutar, vivir por medio de la fe, podamos disfrutar comunión con Dios. ¿Captamos esto? La verdadera libertad se encuentra en Jesús, en vivir por medio de la fe en Él. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos de que nuestra comunión de Ti, Señor, contigo, y el que Tú, Señor, nos reconozcas como hijos tuyos, como herederos de Tu promesa. Esto no depende de nuestro desempeño. Porque si somos honestos, si dependiera de nuestro desempeño, estaríamos en problemas. Pero qué gozo es saber que porque estamos en Cristo Jesús, tú has cambiado nuestras vestiduras. Estamos ahora vestidos en la justicia de Cristo Jesús y al confiar en Él, ahora podemos venir ante tu presencia como tus hijos adultos, herederos de tus promesas y de tus bendiciones. Así que celebramos. Señor, que podamos tomar esas buenas nuevas, que podamos predicarlas a nosotras mismos, que podamos, Señor, proclamarlas a las personas que nos rodean, que podamos, Señor, disfrutar esa vida que viene de tener comunión contigo, como tus hijos adultos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra vida está en el Señor. No es por nuestra fuerza, sino por la gracia del Señor. Cantemos, mi vida está en ti, Señor. Mi vida está en ti, Señor. Mi fortaleza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, Señor. En ti y en ti. Mi vida está en ti, Señor. Mi fortaleza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, Señor. En ti y en ti. Te alabaré con toda mi vida. Te alabaré con todas mis fuerzas. Te alabaré con toda mi vida, con todas mis fuerzas. Toda mi esperanza está en ti.
Mi vida está en ti, Señor. Mi fortaleza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, Señor. En ti está en ti. Mi vida está en ti, Señor. Mi fortaleza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, Señor. Está en ti, está en ti. Te alabaré con toda mi vida. Te alabaré con todas mis fuerzas. Te alabaré con toda mi vida, con todas mis fuerzas. Toda mi esperanza está en ti. Mi vida está en ti, Señor. Mi fortaleza está en ti. Mi esperanza está en ti. En ti está en ti. Mi vida está en ti, Señor. Mi fortaleza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, Señor. En ti está en ti. Está en ti, está en ti. Está en ti, está en ti, Señor. Ahora Él, que es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedirle o imaginarnos, de acuerdo a su poder que está obrando en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por siempre y para siempre. Amén.